Hola a todos y bienvenidos a otro video de Distant Horizon. Hoy les traigo un nuevo método para instalar este increíble mod para Minecraft Fabric. En la descripción van a tener todos los links que vaya a mostrar en este video para que así sea más fácil para ustedes. Además que enseñaré a cómo solucionar algunos problemas y hacer que el Distant Horizon les vaya muchísimo, muchísimo mejor. Así que asegúrense de ver el video hasta el final. Pero antes de seguir con el video, permítanme agradecerles por casi las 50.000 vistas que ha logrado alcanzar el video anterior de cómo instalar Distant Horizon. Y además por los más de 2.300 suscriptores que ya tiene el canal. Muchas gracias por el apoyo y espero que sigan disfrutando de mi contenido. Siempre les agradeceré muchísimo que compartan mis videos y que dejen su like para que me ayuden a llegar a más personas. Dicho esto, no los distraigo más y vamos a por lo que viene. Para empezar, en la descripción les estaré dejando un link donde podrán descargar esta misma carpeta de mods ya hecha, junto con algunos complementos para que ya así sea más fácil la descarga. Hago esto principalmente para que no descarguen versiones de algunos mods que puedan traer algún bug o causen algún problema que haga imposible jugar Minecraft. Debo decir que estos mods están pensados para Minecraft 1.20.1, pero aún así les estaré dejando en la descripción la lista de mods junto con los links para que vayan y los descarguen para la versión que ustedes quieran. Solamente entran a la página y le dan clic a donde dice Version. Acá pueden elegir para la versión que ustedes quieran, sea Fabric, Forge o cualquier otra. Y acá al lado pueden elegir la versión de Minecraft que quieran. Después simplemente le dan clic al mod y ahí lo tienen. Ahora, ya que esto es para Fabric, vamos a proceder a instalarlo. Para ello agarramos el instalador, que también se los estaré dejando en la descripción. Lo abrimos y acá elegimos la versión que queramos, en mi caso Minecraft 1.20.1. Después de esto simplemente le damos a instalar, esperamos un momento y listo. Muy fácil. Y por cierto, la carpeta de mods que les estaré dejando en la descripción va a incluir estos mods de acá. El primero sería el Distant Horizon, que es el mod principal de este video. Tendremos Sodium, que es un mod como el Optifine que va a ayudarnos a optimizar Minecraft. Luego tendremos el Noisium, que esto lo que hace es que la generación de chunks vaya más optimizada y de menos problemas. Tendremos el mod de Iris, que esto lo que nos va a permitir es poder utilizar shaders. Así que si ustedes no quieren utilizar shaders, simplemente este mod pueden eliminarlo. Tenemos el mod llamado Indium, que este mod funciona en conjunto con Distant Horizon, así que es necesario que esté aquí. De igual forma, el Fabric API. Y por último, pero diría yo que uno de los más importantes, sería el Chunky. Este mod lo que nos va a permitir es poder generar todos los chunks alrededor que queramos con unos comandos. Para que así, cuando ya estemos jugando, no tengamos ningún tipo de problemas con el mundo, con bajo rendimiento o simplemente de que hay chunks que están corruptos. Más adelante les estaré explicando cómo funciona. Pero bueno, también antes de empezar, por si son nuevos en esto de los mods y especialmente nunca han utilizado Fabric y no tienen idea de cómo colocar todos los mods, para eso estoy yo. Entonces, en la descripción del video les voy a dejar un link donde podrán descargar esta carpeta de acá, que una vez la abrimos, vamos a encontrar varias cosas. Primero vamos a tener dos shaders compatibles con Distant Horizon, que eso se los voy a explicar más tarde, pero más importante tendremos la carpeta mod. Acá, como dije anteriormente, están todos los mods necesarios para hacer que el Minecraft funcione perfectamente. Simplemente venimos y hacemos Control V, y vamos a esta ubicación. Venimos y ponemos %appdata %, y le damos a Enter. Luego vamos a .minecraft, vamos a la carpeta mods, y una vez dentro de la carpeta damos Control V. Y así de simple ya tendremos los mods listos. Y ahora con los shaders es prácticamente igual. Venimos, seleccionamos todos y le damos a Control C. Luego de eso, si ubicamos de nuevo la carpeta mod, un poco más abajo tendremos la carpeta llamada Shader Packs. Aquí simplemente nos metemos y damos Control V. Y listo. Ya tendremos todo lo necesario para jugar Minecraft Distant Horizon.
Y por cierto, si quieren descargar los mods para otras versiones y en el momento de ejecutar Minecraft les llega a salir algún tipo de error como estos que ven en pantalla, suele suceder porque algunos mods en esa versión pueden dar algún tipo de problemas. Entonces, para ello, si quieren jugar, por ejemplo, en Minecraft 1.20.5, no descarguen la última, sino que descarguen la que está anterior. Y si esa tampoco funciona, descarguen la que está anterior a esa. Y así hasta que encuentren una versión que funcione perfectamente. Una vez abran su launcher de preferencia, van a donde están todas sus instalaciones. Y aquí viene la primera recomendación para evitar cualquier tipo de problema. Vayan a los tres puntos y le dan a editar la versión. Le dan a más opciones y venimos a esta parte de acá, principalmente este número de aquí. De fábrica, el Minecraft viene con 2 GB de RAM. Pero si ustedes tienen 8 GB, yo les recomiendo que pongan alrededor de 4. Si tienen 16, pueden ir desde 7 hasta 10. Esto lo digo más que todo porque Distant Horizon no es de consumir mucha GPU. Entonces, si no tienen una tarjeta gráfica potente, no importa, ya que este mod es muy demandante al inicio en CPU. Pero después de que ya todos los chunks hayan cargado, consume mucha RAM. Entonces, claro, si tienen 4 GB de RAM o menos, déjenlo de fábrica como está en 2. Pero recuerden que pueden tener muchos problemas de rendimiento o que simplemente el mundo no les vaya a cargar como a otros. Y listo, una vez con el Minecraft abierto, para saber si tenemos correctamente el mod Distant Horizon instalado sin ningún problema, hay que hacer lo siguiente: vamos a opciones y si les aparece este pequeño cuadrado aquí, es que el Distant Horizon está instalado. Ahora simplemente vamos, creamos un mundo y esperar. Ok, y una vez dentro del mundo, lo primero que vamos a hacer es, si ustedes quieren utilizar Shader, hagan lo siguiente, si no, pueden omitirlo perfectamente. Le damos a opciones, vamos a gráficos y vamos a donde dice Shaders. Una cosa que les recomiendo es, estas cosas de acá del renderizado, les recomiendo que se los bajen, pues esto la verdad con el Distant Horizon no afecta en nada. Entonces nos vamos a Shaders y acá recuerden que les dejé 2. La razón por la que le dejé 2 es porque en algunas computadoras, tarjetas gráficas, habrá alguno que otro que no funcione con un shaders. Por ejemplo, si recuerdan en el anterior video de Distant Horizon que subí a mi canal, uno de ellos, las nubes comenzaban a parpadear y el mundo se veía raro. Así que para ello les dejé 2. Si uno no les carga y se ve borroso, se ve mal o el mundo se corrompe, utilicen el otro. En mi caso voy a utilizar el que dice Main. Le damos a seleccionar y a aplicar. Y acá tendríamos el Shader Pack. Ahora, si comenzamos a volar, podrán ver que todo el mundo no ha cargado completamente. Solamente ha cargado una especie de círculo alrededor de nosotros, pero más hacia allá no se ve nada. Una cosa que podremos hacer para que el renderizado sea más grande, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a opciones, al cuadrito de configuraciones de Distant Horizon. Y a esta parte de acá, el número 128, vamos a multiplicarlo por 2 y mientras mayor sea el número, más va a ser la distancia que vamos a renderizar. Por ejemplo, podremos utilizar 256, podremos utilizar 512 o podremos utilizar 1024. Y así por 2 y por 2 hasta que ustedes quieran. Ya lo demás, opciones avanzadas, generación de mundo, multiplayer, todo lo demás, déjenlo así. No toquen absolutamente nada, por si pueden llegar a dañar algo, después el mundo no carga bien. Así que solamente toquen esto de acá. Mientras estaba preparando la grabación, me di cuenta de un error que me dan los shaders que les comenté anteriormente. En el momento que me pongo en tercera persona, miren cómo se me ve la skin. De verdad estoy de espalda, pero cuando baja la cámara, por alguna razón, ya estoy de frente. Y lo mismo cuando le doy para el otro lado. Entonces significa que los shaders que terminan en main, a mí no me funcionan. Tengo que utilizar los DH. En cambio, en el momento que ya me pongo los DH, pueden ver de que ya el mundo se ve mucho mejor, especialmente mi skin. En este momento ya llevo buen rato dando vueltas y como pueden ver el mundo no termina de cargar por completo.
Aún hay muchos huecos al horizonte en donde no se puede apreciar absolutamente nada. La única forma sería ir avanzando poco a poco y como pueden ver allí va cargando. Pero eso le quita un poco la gracia a lo de explorar el mundo. Entonces para ello aquí entra en función el mod de Chunky. Para ello nos vamos a quedar quietos en un solo sitio y vamos a poner el siguiente comando. Ponemos Chunky, le damos a Start. Elegimos en donde queremos generar los chunks, en este caso sería Overworld. Elegimos la figura, en caso quiero que haga un círculo a mi alrededor. Y elegimos cuántos chunks queremos que genere. En mi caso voy a poner 3000. Debemos colocar la cifra 4 veces. Y después le damos a Enter. Y como pueden ver, en la parte de arriba va a aparecer una barra de progresión mostrándonos el porcentaje por el que va y el tiempo aproximado que va a tardar en generar esos 3000 chunks. Una cosa que pueden tener en cuenta es que si les dice un tiempo muy grande, tipo una hora, 2 horas o más, no se preocupen porque una vez el mod comienza a trabajar, el tiempo va a bajar muchísimo. Y para hacerles una demostración de cómo funciona este mod, voy a poner en super cámara rápida cómo el mod va cargando todo el mundo a mi alrededor. Para ustedes va a tomar aproximadamente 20 segundos, pero para mí el tiempo que indica allí arriba. Así que nos vemos en un momento. Y ahora, como pueden ver, hay una diferencia increíblemente notoria de cómo el mod de Chunky ha generado el mundo. Y acá puede confirmar que todo el mapa de Minecraft ha sido cargado al 100%. No se ha corrompido, no vemos chunks que desaparecieron de repente, no hay bugs visuales. Todo está perfecto. Y de esa forma es como podemos tener estas maravillosas vistas de todo nuestro mapa. De igual forma, recuerden que solamente rendericé aproximadamente 3000 chunks a mi alrededor del punto en donde estuve quieto en aquella montaña. Así que cuando ya avance todos esos 3000 chunks, de igual forma habrán sitios que no habrán cargado. Pero yo puse 3000 para que obviamente el tiempo fuera más corto y no hiciera un video extremadamente largo. Pero ustedes pueden colocar, por ejemplo, 5000 chunks o cuantos más quieran renderizar. Solo tengan en mente una cosa que como pueden ver, si cargas aproximadamente 3000 chunks, que fue como yo cargué, el Minecraft puede llegar a consumir incluso hasta 13 GB de RAM, como es en mi caso. Es por eso que al principio del video yo les he dicho que este juego es cierto que consume GPU y CPU, pero más que todo lo que va a consumir es RAM. Entonces, mientras más grande quieran que sea su mundo, más RAM va a consumir. Thank you.
Bueno, y con esto concluye el video de hoy. Espero les haya sido de mucha ayuda. Déjenme en los comentarios si quieren el mismo tutorial, pero esta vez para Forge, y qué mod usar para poder optimizar este maravilloso mod. Espero les haya gustado este tutorial y agradecería muchísimo si se suscriben y dejan su like y comentan qué tal les ha parecido este video. Muchas gracias por todo y nos vemos en otro video.